step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. En este testimonio no se está hablando de alguien en particular, pero pienso que tienen un parecido con algunos jóvenes que abandonan sus casas y a sus padres sin saber los peligros que acechan en el camino de la vida. Esos jóvenes buscan una vida de emociones fuertes, pero no saben que Dios también les está esperando. ¿Andará nuestro hijo? Deja de preocuparte, mujer. Ya regresará. Acuérdate, hemos orado mucho por la salvación de él. ¿No ves como dice la Biblia? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Vamos a confiar en él. Vámonos para que te duermas. Yo no me puedo dormir. Me preocupa nuestro hijo. This is R.E.D. and hell yeah, I love to smoke weed. And now and then I fuck around with that tweet. But you never gonna see me walking down the street, cause I'm always busy trying to Simón, get rich. Simón, ese, llegando allá a California, so le voy a hablar a mis cuates, le voy a llamar al rata, al caballo, a mis primos. Simón, ya estaba cansado de vivir con mis jefes, ya estaba aburrido de estar con mis jefes. Sí, pero ahora, me siento libre, libre. Ah, pobres mis jefes, pobrecitos. Allá con ellos, siempre comía papas en la mañana, papas en la tarde, papas en la noche. Estaba cansado ya. Pero ahorita llegando a California, ahora sí a comer unas carnitas, un buen steak. Simón, ahora sí a vivir y a gozar el cotorreo. Simón, ese. Hermanos, Dios les bendiga. Les habla el pastor Juan Reyes de la Iglesia Ministerio de Cristo desde la ciudad de Rialto, California. Amigo, amiga, hermano, hermana,
Hoy estamos en tiempos de cambios. Es una realidad que el ser humano busca cambios, desea cambios. De hecho, hay cambios en nuestra vida que nos traen buenos beneficios. Pienso en aquellas personas que se cambian el nombre, se cambian el peinado, se cambian su manera de vestir, pero en su interior no miran un cambio. Estoy pensando en otros que los vemos cambiarse de ciudad, otros se cambian de estado, otros cambian de amigos y no hallan un cambio para ellos. Y la razón es porque el cambio está en el Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice en Lucas capítulo 15 y verso 11 que un hombre tenía dos hijos, pero uno de ellos, el hombre menor, el hijo menor, le dijo a su padre: Padre, dame la parte de herencia que me corresponde porque me voy de la casa. Aquel muchacho tomó la decisión de alejarse de sus padres. Aquel muchacho tomó la decisión de alejarse de su casa para buscar un cambio en su vida. Pero aquel muchacho, alejándose de su casa y de sus padres, lo único que provocó en su vida es la destrucción de su vida, la destrucción de su propia vida. Por lo cual la palabra de Dios dice que aquel hombre vivió perdidamente. Y la palabra de Dios lo registra, la palabra de Dios lo dice, que en una ocasión aquel hombre, estando sentado posiblemente alrededor de muchos hombres que estaban tomando licor, a través de muchos hombres que estaban en la droga, yo no lo sé, aquel hombre empezó a meditar en su corazón y dijo: ¿cuánta comida en la casa de mi padre? Ahora, ¿por qué dice que el hombre dijo: cuánta comida en la casa de mi padre? Porque dice la palabra de Dios que venían unos hombres a darle de comer a los cerdos. Y cuando miraba que caían las algarrobas a los cerdos para alimentarlos, dijo aquel hombre: cuánta comida en la casa de mi padre, sin embargo yo aquí perezco de hambre. Lo que me llama la atención, lo que me gusta es lo que tomó en decisión en su corazón. Aquel muchacho dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Aquel muchacho buscaba un cambio en su vida, sin embargo encontró la desgracia, encontró la perdición. Pero déjame decirte, tú posiblemente que has abandonado tu casa, tus padres, y ahorita estás en el carro, estás manejando tu vehículo, ahí en ese lugar puedes escucharme en esta noche y déjame decirte, Dios tiene un propósito para tu vida. Ahí donde estás en ese carro, ahí Dios quiere hacer un cambio en tu vida, un cambio que proviene de parte de Dios. Ahí donde estás en tu carro, en tu vehículo, solamente agacha tu cabeza y haz una oración conmigo en esta noche. Aquel joven, al regresar, dice la palabra de Dios, el hombre había pensado y había dicho en su corazón: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Sin embargo, la palabra de Dios dice que para aquel que se arrepiente alcanza también vida eterna. Tú que estás escuchando y sintonizando la radio, ahí donde estás, agacha solamente tu cabeza y haz una oración conmigo en esta noche. Y di: Padre, en esta noche reconozco que he sido un pecador. Reconozco que he pecado. Por lo cual, a través del mensaje que he escuchado, has tocado mi corazón, has tocado mi vida. Creo, Señor, que tú viniste a morir en la cruz del Calvario para perdonar mis pecados. Por lo cual en esta noche, a través de este mensaje que he escuchado, el mensaje que he sintonizado, te pido perdón por cada pecado cometido. Te acepto en mi corazón como el único y suficiente Salvador de mi vida. Entra a mi vida, cambia mi vida y hazme una nueva criatura y anota mi nombre en el libro de la vida. Padre, te doy gracias, Señor, porque ahora has hecho un cambio en mi vida, y no solamente en mi mente ni en mi corazón, sino de la corona de la cabeza a la planta de los pies. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
innocent that saved a wretch like me. I once was lost, but aló, madrecita. ¿Qué pasó, hijo? Solamente llamo. ¿Qué pasa, hijo? Para que tú sepas, Cristo me salvó. ¿Dónde estás, hijo? ¿Dónde estás? Esta noche, mientras yo viajaba, encontré a Cristo. Ay, qué bueno, mijo. Como Salvador. Puedes descansar, pues ya no soy el hombre vil que era, ya Cristo me salvó. Duerme, madrecita, ya Cristo me salvó. Siempre he pedido a Dios por ti, al Dios de los cielos. Qué bueno, hijo, que salvara mi alma. Aleluya, aleluya. El Señor te oyó. Ya puedes descansar, pues ya no soy el hombre vil que era, ya Cristo me salvó. Duerme, madrecita, ya Cristo me salvó.
sí voy a la iglesia. Ahora sí me voy a congregar en una iglesia. Dios te bendiga, man. Bye. Por lo bueno que ha sido con nosotros. Amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga en esta mañana preciosa. Gloria al Señor. Agradecemos a Dios por el buen propósito que tiene en nuestras vidas. Amén. Gloria al Señor. Vamos a dar la bienvenida a nuestros visitantes. Gloria al Señor. Pero antes, gloria al Señor, hermano, que demos la bienvenida a nuestros visitantes, vamos a pedirle al hermano Michael Taylor a que nos acompañe con una alabanza. Amén. ¿Cómo le decimos al hermano? Bienvenido, gloria al Señor, y que Dios le bendiga. Y vamos a recibir, gloria al Señor, hermano, con un fuerte aplauso a Dios por este hermano, gloria al Señor, que está en esta mañana con nosotros. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora voy a presentar una canción, una alabanza. Tomen asiento, hermano. Gloria al Señor, por favor. Aleluya. Aunque ahorita les voy a pedir que se paran otra vez, pero ahorita vamos a cantar una canción de alabando al Señor en espíritu de verdad. Adorando al Señor en espíritu de verdad. Sí, we worship. We worship, que es en español, te adoramos. We worship you all day long, quiere decir, te adoramos todo el día con una canción. Si pueden ponerse de pie, por favor. Worship you. Thank you.
Vamos a seguir adelante, adorando y glorificando al Señor.